¿Qué onda, perretes? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. Y en el día de hoy, como bien habrán visto en el título, tenemos un nuevo capítulo de 10 cosas que no sabías acerca de. Hoy le toca al gran Zion Williamson. El primer pick del año 2019, que si las lesiones lo acompañan, va camino a convertirse en una leyenda de la NBA, sin lugar a dudas. Antes de arrancar el video, se tienen que matar en los comentarios, spameándome, de quién tengo que hablar en el próximo 10 cosas que no sabías acerca de... Ya Morant, Janice Antetokounmpo, Kawhi Leonard, ¿de quién quieren que hable? Ya mismo, abajo. Tiki tiki tiki, se deja en el comentario, lo voy a estar viendo, lo armamos y seguramente la semana que viene vamos a salir con un nuevo episodio de esta bella sección. Y también, ya que están por ahí abajo por los comentarios, obviamente se dejan un like y si no están suscritos se suscriben al canal, amigos, no les cuesta nada, es solamente un clic. No la voy a estirar más, vamos a arrancar ya con la primera cosa que no sabías acerca de Zion Alberto Williamson. Zion firmó el segundo contrato más caro de la historia con una marca de zapatillas para un rookie. Antes de siquiera debutar en la NBA, las marcas ya se peleaban para ver quién iba a vestir a Zion Williamson. En su momento, Puma sonó muy fuerte y Nike también. Pero finalmente fue Jordan Brand quien terminó quedándose con el atleta. El contrato que terminó firmando en cuestión es de 75 millones de dólares por 5 años. Y encima, obviamente, piensen que va a tener gratis todas las zapatillas que quiera de la marca Jordan. Este contrato lo convierte en el segundo contrato más largo y más caro de la historia de los rookies en la NBA. ¿El primero de quién es? obviamente de LeBron James, que firmó con Nike en el año 2003 un contrato de 100 millones de dólares pero hay una diferencia, porque LeBron James firmó por 7 años en su momento por lo que si sacamos el cálculo por año Zion es en cuestión quien termina sacando el mejor salario en la historia de los rookies de la NBA. Dicho sea de paso, esta semana se confirmó que Zion va a tener su propio modelo de zapatilla su propio pro model, que va a salir a la venta en el año 2021. La verdad que nada mal para un pibe de 20 años ¿no? Vamos a hablar ya mismo de la segunda cosa que no sabías acerca de Zion Williamson, y es que viene de una familia deportista o relacionada al mundo de los deportes. Hijo de Latif Williamson y Sharonda Sampson, su padre era un buen jugador de fútbol americano, pero solo terminó quedando como una estrella en college. Y su madre, por otra parte, luego de dedicarse también al fútbol americano, decidió convertirse en profesora de salud y educación física. Pero un detalle es que cuando Zion tenía 5 años, los padres se divorciaron y la madre luego se casó con Lee Anderson. Lee había sido un base en el básquet universitario y él fue la primera persona de su familia que le empezó a hablar de básquet y quien les enseñó los beneficios y cómo jugaba un base en cuestión. Por lo que gracias a él, Zion se empezó a interesar en el básquet y se empezó a desarrollar en ese deporte. Como dato adicional, la madre de Zion terminó siendo la entrenadora del equipo en middle school, algo que Zion estaba contento pero muy nervioso al respecto, porque obviamente tenía un trato muy especial con él y lo exprimía al máximo. De hecho, Zion Williamson declaró que fue el entrenador más difícil que tuvo en toda su vida. Claro, se sabe que si sos el hijo de entrenador todos te van a mirar diferente y van a pensar que estás acomodado pero Zion terminó demostrando lo contrario y se terminaría convirtiendo en una estrella ya desde muy temprana edad tercera cosa que seguramente no sabías acerca de Zion Williamson en solo dos años logró crecer casi 6 centímetros y aumentar 45 kilos en el colegio Zion era uno más no destacaba para nada por su físico tenía un cuerpo la verdad bastante normal medía 1,90 y pesaba 79 kilos pero dos años después cuando tenía que entrar a la universidad se puso a entrenar muy duro y terminó llegando a los 100 14 kilos para poder tener un físico que lo destaque más en la posición que le tocaba jugar. Lo raro es que a pesar de haber ganado peso y altura, estaba mucho más rápido y explosivo. Que eso en cuestión es lo que lo terminaría siendo único en la liga. Y hablando de la posición y los inicios de Zion, vamos a hablar de la cuarta cosa que no sabías y es que Zion creció jugando de base. Este dato capaz no se lo imaginaban, porque sí, como les dije, Zion no tenía físico para jugar de otra cosa. Por eso lo terminaron asignando como base del equipo. Y hoy por hoy conocemos el juego de Zion como jugador grandote fuerte atlético pero además tiene mucha visión y es bueno pasando la pelota esto claramente lo aprendió porque como les dije en su escuela él jugaba de base debido a que había otros jugadores que eran mucho mejor que él y que tenían mejor físico para jugar en la posición que ahora a él le toca cubrir pero gracias a ese crecimiento que tuvo físicamente quiso aprender a saltar y a dunkear para mostrarse un poco más y mostrar un poco más de show tanto fue así que terminó convirtiéndose en esta bestia que vemos hoy por hoy en la NBA dunkeándola en la cara de todos y así pasamos a la quinta cosa que no sabías acerca de Zion Zion consiguió un récord en el salto vertical. No sé si ustedes sabían que para el draft de la NBA las universidades y las franquicias sacan estadísticas de los jugadores y los prueban para tomar diferentes medidas de cada uno. Para esto hay diferentes máquinas que lo hacen. Esta, por ejemplo, es una que ponen para que los jugadores hagan un salto y prueben su vertical. Tenés que saltar y ver hasta dónde llegás. Bueno, la medida normal es esta que estamos viendo y veamos qué pasa cuando salta Zion por primera vez, a la primera ya consigue tocar todas las fichas, por lo que la universidad de Duke tuvo que subir un poco la barra para probarlo, pero obviamente Zion repitió el ejercicio y volvió a limpiar todas las fichas, la medida oficial del vertical que terminó sacando de Duke fue un salto de 1,17 metros que igualaría el récord de vertical en la historia de una preselección de draft de la NBA. Sexta cosa, y esta es bastante curiosa, y es que Drake el rapero fue el primer seguidor famoso que tuvo. Es normal que las celebridades de Estados Unidos se pongan la camiseta de su equipo y obviamente tengan atrás un nombre y un apellido, o mismo que se pongan la de un jugador del cual son amigos o del cual son fanáticos. Esto, como les digo, es bastante normal siempre y cuando hablemos de franquicias de la NBA. Snoop Dogg con la camiseta de Lakers, Travis Scott con la camiseta de Houston Rockets, pero siempre franquicias o equipos de la NBA. Este es el caso del rapero canadiense Drake, que se sabe que es hincha de los raperos. Pero se lo vio muchas veces con la camiseta de high school de Zion Williamson. Algo que es realmente loco porque no es habitual tener la camiseta de un joven que todavía está en el colegio. Y más loco, sabiendo que viene de parte de un famoso como Drake, una persona con 72 millones de seguidores en Instagram. Y hablando de Instagram, Zion declaró que Drake fue la primer celebrity, el primer famoso que le dio follow en Instagram, justamente cuando todavía era un jugador de colegio. Séptima cosa: Zion fue ofrecido al fútbol americano y no al básquet. No sé si ustedes sabían, pero en los colegios y en las universidades de Estados Unidos, te tenés que terminar dedicando a una especialidad, por ejemplo, básquetbol, béisbol, fútbol americano. Bueno, teniendo en cuenta el físico y lo bueno que era, a Zion le ofrecieron un contrato para que se convirtiera en jugador de fútbol americano. A ver, tenía todo el sentido del mundo. Tengan en cuenta que tiene un físico bastante relacionado a este deporte, y no tanto al básquetbol. Pero finalmente se terminó decidiendo por entrar al lado universitario del básquet, continuar en Duke y llegar finalmente a la NBA. Esto nos lleva a pensar en, ¿qué hubiese pasado si Zion Williamson se tiraba al fútbol americano en vez del básquet. ¿Hubiese sido un pick número uno en ese deporte? No sé si tenemos fanáticos de la NFL acá, pero déjenme en la caja de comentarios qué hubiesen pensado. ¿Lo ven a Zion jugando al fútbol americano? Vamos a hablar de la cosa número 8 que no sabías acerca de Zion Williamson. Y esto demuestra un lado más humano de él. Y es que Zion donó gran parte de su sueldo a todos los empleados de los New Orleans Pelicans. Y ahora les explico por qué. Después de lo sucedido con la pandemia y el COVID-19, todos sabemos qué sucedió con la NBA. Entró en suspensión, hubo un parate de varios meses hasta que finalmente apareció la burbuja. Pero obviamente este parate no afectó solamente a los jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos de los equipos. Obviamente también dejó sin trabajo a muchos trabajadores de la franquicia, como la gente que trabaja limpiando el estadio o instalaciones, los que acomodan los asientos y demás. Por eso Zion decidió quitar parte de su salario y dedicarlo para pagarle el salario a todos esos empleados de New Orleans Pelicans que no habían estado trabajando durante toda esta pandemia. Esto termina demostrando el liderazgo que tiene Zion, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Y repito. Solamente tiene 20 años. Novena cosa que no sabías acerca de Zion Williamson y ya nos estamos acercando al final. Zion es fanático del anime, como muchos de nosotros. Si bien él nunca lo dijo ni lo reconoció, tampoco nunca se mostró tanto. Zion es un gran fanático de las series de dibujos animados. En una entrevista, a la madre de Zion Williamson le preguntaron acerca de una cosa que nadie sepa acerca de él. Y ella contestó: a Zion le encanta Naruto. Zion ve mucho anime. Y de hecho, también la madre dijo que siempre que iba para su casa se dedicaban a mirar Naruto juntos sentados en el sillón. Décima cosa que no sabías acerca de Simon Williamson y última cosa obviamente, así que antes de que la diga ya saben qué tienen que hacer, rompanse ese like, así seguimos trayendo semana a semana esta bella sección. Zion hizo que Nike pierda acciones y de hecho que eche a perder todo un stock de zapatillas. Hace un tiempo en el clásico universitario más grande, Duke vs. North Carolina, las dos universidades más grandes y populares de Estados Unidos básicamente, Zion patinó y terminó cayendo mal al piso. Hasta acá, la verdad nada raro. Ahora Ahora vamos a ver en detalle qué pasó con su pie izquierdo porque arrastró y destruyó la zapatilla a la mitad, la atravesó literalmente. Lo peor de esto es que Zion terminó lesionándose grave tras esta caída y se perdió los últimos 6 partidos del campeonato. Pero esto, además de causarle problemas a Zion y a Duke, terminó causándole problemas a Nike. Porque las zapatillas que se rompieron eran unas PG 2.5, el Pro Model de Paul George, que obviamente son de Nike. Por lo que el día después del incidente el stock value de la compañía bajó. 1.1 billón de dólares. Esto terminó haciendo que Nike le construya una versión alternativa a las zapatillas que estaba usando Zion para protegerlo y evitar que esto suceda nuevamente. Y esto, mal que mal, fue el inicio de la relación entre Zion y Nike, si nos ponemos a pensar, que nos lleva a la primera cosa que no sabías, que es el contrato de zapatillas que firmó Zion con la marca Jordan, que obviamente proviene de Nike. Y bueno amigos, hasta acá con el video de hoy. Como les dije, si este video les sirvió, si les gusta esta sección, te dan un like para apoyarla. Y la consigna que les dije al principio del video, déjense un comentario ya mismo de quién es el próximo personaje la próxima figura de la que tenemos que hablar en esta bella sección nada más por el vídeo de hoy amigos acaban de tener mis redes si me quieren seguir están totalmente invitados y vamos a dejarla por aquí me parece creo que estamos de acuerdo estamos bien estamos bien nada no, amigos nos vemos mañana en un nuevo video